tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la última charla que tenemos de esta 12ª semana del software libre. Bueno, veis que yo no me pongo esto, pero porque luego se lo voy a pasar al docente y total para estar poniéndomelo y quitándomelo. Como os digo, bienvenidos a la última de las charlas que tenemos aquí en nuestras instalaciones en Fundación Dédalo de la 12ª semana del software libre. Hoy, 29 de noviembre, vamos a ver uno de los, vamos a llamarlo programas, software, ¿vale? Software libre más utilizado a nivel mundial con respecto a edición de documentos. LibreOffice, no sé si alguno suena, habéis trabajado alguno con él o queréis saber también un poquito más sobre ello o conocer qué es esto de LibreOffice. Es una suite ofimática, o sea, tiene diferentes programas dentro de él para edición de documentos, edición de textos, hojas de cálculo, presentaciones. Sin ir más lejos, esta presentación que vais a ver hoy está hecha con Impress, que es uno de los programas que está dentro de LibreOffice. Y como veis, y vais a poder ir viendo, se puede hacer de igual manera que con otro tipo de software que puede ser más, que es más privativo, como es la suite de Microsoft Office. A todo eso sonará Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Porque normalmente es con lo que se trabaja o lo que nos dan o lo que compramos, ¿no? Pues esta suite ofimática tiene los mismos programas con otros nombres y tiene varias ventajas que vamos a ir viendo con el docente. Entre ellas pueden ser la de que es libre, es gratuita e incluso es más potente y funciona más rápido que otras alternativas privativas que existen, ¿vale? Bien, con respecto a la charla de hoy, me presento primero para los que no me conozcáis. Soy Mario Verdonce, soy el responsable técnico de Fundación Dédalo. Y con respecto a la charla de hoy, nos la va a presentar, va a ser el ponente David Martínez. David Martínez es informático, es profesor de informática y es experto en software libre, aparte de otras temáticas y otros programas de ordenador. Entonces, yo ya le voy a dar paso a él. Os agradezco, por supuesto, la asistencia. Le agradezco también a David la asistencia a esta ponencia. Comentaros, como vengo comentando estos días, todos los ponentes que han venido a lo largo de estas jornadas, estas charlas que hacemos durante varios días, vienen de manera altruista, cosa que es de agradecer, y exponen sus conocimientos a todos vosotros de esa manera. Es un poquito también el espíritu del software libre, ¿no? Que es un poquito dar a conocer, exponer de manera gratuita y de manera altruista conocimientos a todo aquel que quiera recibirlos. Así que sin más, muchas gracias, David, te dejo con ellos, te paso el testigo. Sí. Este maravilloso micrófono. Ahí. Vale, así yo creo. Esto. Te quitas, te la pones por ahí. Vale. Y sin más, una cosita más, solamente comentaros. Nos gusta que las charlas, a los que habéis estado en París, ya os lo he dicho, pero lo repito ahora, nos gustan desde Fundación Dédalo que las charlas sean interactivas. Eso es. Preguntéis las dudas que tengáis. No dejéis que el ponente haga un monólogo. Eso es. Para eso está la comedia, los monólogos. Y aquí a nosotros nos gusta que participéis, que preguntéis las dudas y si a él no le importa, podemos interrumpir. Yo mejor para mí. Por supuesto que aprovechéis. Oye, tranquilamente, levantéis la mano, alguna duda que vaya surgiendo paralelamente con la charla, me decís, me paráis, oye, pues tengo tal cosa. Yo antes de dejar a David, tengo una primera pregunta para vosotros. ¿Cuántos de vosotros sabíais que habíais utilizado LibreOffice? ¿Levantáis la mano? Dos, tres. Vale, poquitos, para que te hagas una idea. Vale. Y comentemos. Así que nada, bueno, pues muy bien, gracias. Lo mismo. Del mismo modo que os agradezco que hayáis venido aquí, ¿vale? A todos. Os animo, como bien ha dicho mi compañero, a que interactuéis conmigo, a que esto no sea un monólogo que esté yo aquí hablando, ¿vale? Agradecer, por supuesto, también a Fundación Dédalo el hecho de darme la oportunidad de estar aquí hablando y de, por supuesto, lo más importante de todo, de permitirme acercaros este gran desconocido hasta hace unos años que era el software libre, ¿vale? Ahora ya con el paso de los años, pues bueno, a raíz también de una mejora sistemática que ha llevado el software libre, no solo en LibreOffice, sino a Linux, o suena a alguno también, ¿vale? Pues se ha ido, digamos, ya conociendo más para el usuario más estándar. Entonces, ha ido ganando, digamos, peso, porque hasta hace poco prácticamente era todo territorio Microsoft, territorio licencia de pago, ¿vale?
Y es algo de alegrar para lo que nos gusta este mundo, porque tenemos un especializados y bueno, nunca es tarde para aprender, ¿vale? El hecho de acercarnos al tema del software libre. Como vais a poder ver, hoy es una pequeña intro, ¿vale? Una pequeña puesta de escena, ¿vale? De LibreOffice, una suite ofimática, ¿vale? Que lo primero que voy a hacer es aclarar, por si alguien me dice que es una suite ofimática, ¿vale? Aclarar, lo primero, que es un conjunto de aplicaciones, ¿vale? Conjunto de aplicaciones. Cuando nosotros descargamos un programa, por ejemplo, en Internet, siempre pues es algo en concreto. ¿Esto qué hace? Algo en concreto, pero que digamos que tiene diferentes ramas. Un conjunto de aplicaciones, como bien dice aquí la presentación, que nos permite realizar, sobre todo, funciones en archivos y en documentos, ¿vale? Funciones muy sencillas, tales como, por ejemplo, crear, editar, imprimir, incluso escanearlo también, ¿vale? Convertirlo en otros formatos, ¿vale? Y el tema de la suite ofimática, lo considero, como pone aquí también, que es algo esencial, un software esencial en un ordenador. ¿Quién no tiene el problema de que, por ejemplo, ahora hace poco, casi hace 4 días el Black Friday, quien no, por ejemplo, dice, pues me voy a comprar un ordenador nuevo porque me toca renovarlo, o llega un momento que se rompe, y compramos un ordenador y decimos, software esencial que voy a utilizar, navegador de internet, por supuesto, ¿vale? Un antivirus, y quien no tiene que editar alguna vez en su vida un documento, hacer una presentación, editar, por ejemplo, hacerse un horario con una hoja de cálculo, ¿quién no le ha tocado hacer eso alguna vez? Todos, ¿no? Prácticamente, diría yo. Bueno, pues por eso considero que una suite ofimática es un software esencial. ¿Y cuál es el problema cuando compramos un ordenador? Pues bueno, la mayoría, si compramos cualquier marca, prácticamente alguno dice, ah, bueno, ya tengo aquí mis programitas, de como bien ha hablado Mario de Microsoft, o sonará el Word, el Excel sobre todo. Viene, sí, viene Microsoft Professional Plus, tal, tal, con el, dice, ya tengo el software para aquí, para trabajar con mis documentos y demás. ¿Pero qué pasa? La mayoría, que es un poco un arma de doble filo, porque la mayoría suelen venir con una prueba de 30 días, que pasados esos 30 días salta y adiós. Entonces, una alternativa, alguien se puede tirar de los pelos y decir, ya veo cómo edito documentos. Una alternativa es este programa de hoy, LibreOffice. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo un poco más adelante en la charla, es un programa que nos permite hacer prácticamente todas las funciones y prácticamente de la misma forma, para alguien que ha trabajado con Microsoft Office, es prácticamente igual. ¿Qué cambiará? Pues igual alguna palabra que en vez de decir, pues yo qué sé, formato te pone, pues, o configuración, alguna cosa. Son aspectos muy básicos. Pero quien ha trabajado con Office de Microsoft, este prácticamente tiene una idea ya muy, digamos, casi global, ¿vale? Vais a ver, luego os enseñaré un poquito la interfaz del programa, del usuario y demás. Y bueno, también os pongo aquí que la mayoría de estas suites ofimáticas, como digo, son un conjunto de programas que la mayoría suelen contener un procesador de textos, editar documentos, una hojita de cálculo y un editor de presentaciones. Un editor de presentaciones como esta que estoy haciendo aquí yo mismo, aquí mismo, ¿vale? Luego también, pues bueno, para uso más avanzado, pues también tenemos tema de bases de datos, ahí ya, a modo de, luego lo enseñaré, presentaré, ¿vale? Un poco. Pero sobre todo lo que utiliza un usuario estándar es lo que os digo, procesador de textos básicamente, hoja de cálculo también, y cuando toca hacer alguna presentación. Pues bueno, ¿alguien me puede preguntar? ¿Esto es software solamente para mí, para mi casa? No. Luego veré, os mostraré algún ejemplo, cómo en instituciones, a nivel profesional, tanto incluso a nivel de una, a nivel público, ha habido, digamos, ciudades incluso que han migrado todo el conjunto de ordenadores o todo el software que tenían a software libre. Luego veremos un claro ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Múnich, ¿vale? Esto, alguien me puede decir, al ser gratuito ya no es igual de bueno que cuando pago la licencia. No, no. Esa idea, borrarla de la cabeza, porque ya os digo que el software libre a día de hoy no tiene nada que envidiar a cualquier software privativo, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna cosa que me queráis preguntar? Tema de suite ofimática. Ya os digo que quiero interactuar con vosotros, ¿vale? No os quedéis con nada. Vale, pues paso a los orígenes, a contaros un poco cómo surge esta idea, ¿vale? Allá por 2010, como bien has dicho por aquí, en relación a OpenOffice, hasta hace algunos años, la suite ofimática que sonaba ha sido siempre prácticamente Microsoft Office y el OpenOffice, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues bueno, allá por 2010, varios miembros de OpenOffice, del proyecto OpenOffice.org, un proyecto muy similar a este, que también está aún en funcionamiento, pues varios miembros decidieron, tuvieron una idea y decidieron irse y formar
una compañía o un nuevo grupo que se llama The Document Foundation, ¿vale? The Document Foundation es, a día de hoy, quien se encarga de gestionar, de mantener, de actualizar, de distribuir LibreOffice, ¿vale? ¿Qué pasó? Como bien pongo aquí, es una bifurcación de OpenOffice. O sea, digamos que deriva, LibreOffice deriva de OpenOffice, ¿vale? ¿Y todo esto por qué surgió? Por la mayoría de las cosas de siempre que pasa, conflicto de intereses, conflicto de ideas de la gente, diferencias. ¿Y quién fue el gran causante? ¿A alguien le suena a la compañía, una compañía muy famosa a nivel mundial que es Oracle? ¿Qué tiene? ¿Os sonará a lo mejor de Java, una herramientita que os sale por ahí en el ordenador a actualizar, que es el desarrollador así en unas letras blancas con un fondo rojo, que es Oracle, ¿vale? Pues ¿qué pasó con esto? Pues bueno, Oracle por aquellos tiempos ahora compró una compañía que se llamaba Sun Microsystems, que ahora ya ha desaparecido. Y bueno, al comprarla, Sun Microsystems era, digamos, un patrocinador. Un patrocinador que apoyaba a OpenOffice. Entonces, al apoyar y absorber esta compañía, que era el apoyo de OpenOffice, ellos pensaron y dijeron, pues bueno, ahora nos va a comprar una compañía, pensaremos que al comprarla nos va a donar la marca OpenOffice a nuestro proyecto nuevo que se llamaba LibreOffice, ¿vale? Hasta el momento era lo que os digo, dos compañías, Microsoft a su aire con el Office, y digamos que estaba OpenOffice como alternativa libre y como alternativa única. ¿Hasta qué pasó esto? Entonces, al comprar un gran patrocinador, cuando me refiero a patrocinador es una empresa, puede ser un usuario estándar, también puede apoyar un proyecto libre, ¿vale? Entonces esta empresa, Sun Microsystems, apoyaba a OpenOffice, ¿vale? De varias formas. Entonces, claro, cuando lo compró Oracle, porque empezaba a ver que tenía un cierto futuro el tema de que OpenOffice, una suite ofimática libre, que estaba empezando, que podía plantar cara en un futuro a Office, pues bueno, ellos pensaron, como os digo, que iba a donar la marca OpenOffice al proyecto y que de ahí se iba a poder potenciar y mejorar. ¿Pero qué pasó? Pues bueno, lo dicho, conflicto de intereses, y Oracle se negó a dar el, digamos, la parte de OpenOffice.org, se negó a donarla al proyecto de LibreOffice, ¿vale? Entonces estos 4 o 5, por decir, ¿vale? Este grupito que se fue a LibreOffice, digamos que anticipó esta jugada que podía pasar, que estaba entre sus planes, el de decir, igual vienen los de Oracle y no nos donan el proyecto. Se fueron e hicieron bien. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasó? Lo que os digo, no donaron, hubo conflicto de intereses, se metieron en jaleos y al final todo derivó en qué, en que el resto del equipo prácticamente de OpenOffice acabó con el paso del tiempo pasando al proyecto de LibreOffice, bueno, a The Document Foundation, que se llama aquí, ¿vale? Lo mismo la comunidad, cuando me refiero aquí, que dice también gran parte de la comunidad decide apoyar el nuevo proyecto. ¿A comunidad qué me refiero? Pues luego veremos en la página web que aunque es libre se pueden hacer donaciones voluntarias de dinero, ¿vale? Al final esto esconde un gran trabajo detrás de gente que lo hace de forma altruista, de forma gratuita, que desarrolla código porque le gusta, ¿vale? Entonces, lo que digo, está el tema de patrocinadores y la comunidad que también decidió apoyar el proyecto. Entonces, ¿qué fue un poco lo que pasó? Que Oracle se vio sola con un dominio, por llamarlo así, bueno, dominio no, se vio con un proyecto como OpenOffice.org que acababa de coger de su compra de Sun Microsystems. Se vio que no sabía qué hacer con él y en 2011, un año prácticamente después, acabó donándolo a Apache Software Foundation. ¿Alguien nos suena a Apache de aquí? Servidor web, libre, ¿vale? Como producto así más destacado. Y ahora, lo que antes era OpenOffice, ahora si vamos a descargarlo se llama Apache OpenOffice, ¿vale? Lo tenemos también para descargar por ahí, totalmente gratuito, ¿vale? Esto a modo de presentación, a modo de historia, ¿vale? Para que sepáis un poco de dónde nace, ¿vale? Sus principales señas de identidad. Lo que nos está incumbiendo estos días por aquí, en Fundación Dédalo, lo primero que es software libre, ¿vale? Y de código abierto. ¿Esto de código abierto qué quiere decir? Si alguien con conocimientos elevados, en este caso, porque evidentemente detrás de todo este programa hay un código. Si alguien con conocimientos elevados de programación quiere añadir funciones, quiere retocar el código, quiere acceder, que sepa que puede. Esa es una de las ventajas del software libre, ¿vale? Añadir código para mejorar el programa, añadirle funcionalidades, eliminar código que no sirve, ¿vale? Eso es a lo que me refiero con código abierto. No sé si alguna vez os ha tocado abrir el navegador de internet
y ver así una estructura que pone así todo como con, digamos, con el símbolo del más y el menos, así todo etiquetas. Eso es lo que se llama el código. Todos los programas se desarrollan en un código. Entonces, si alguien tiene conocimientos necesarios para acceder, para añadir, para trabajar con LibreOffice, que sepa que tiene el código totalmente a su disposición para tocarlo, ¿vale? Ventaja del software libre. Luego, punto importante, la descarga gratuita, ¿vale? Cuando vayamos a descargarlo, luego os diré la página web, ¿vale? Cuando vayamos a descargar esta suite ofimática, no nos implica ningún tipo de coste, ni estamos haciendo nada ilegal tampoco, ¿vale? Es un software libre, gratuito, accesible para cualquiera, a empresas, a nivel particular, cualquiera que quiera trabajar con él, ¿vale? Luego, otra virtud también, que hasta hace poco, hasta hace unos años, creo que no era así, que es multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de usuarios, supongo que todos en casa tendréis Windows, ¿no? Una versión de Windows, ya sea el 7, el 10, XP, espero que ya no, porque ya pasó el tiempo hace unos cuantos años. O quizá los más punteros os habéis pasado a Apple, ¿vale? Que lleva a macOS, ¿vale? El sistema operativo, no sé lo que tenéis por aquí, la mayoría Windows, supongo. ¿Vale? Pues esto inicialmente, y luego Linux es, por ejemplo, con lo que el, digamos, el sistema operativo que lleva este equipo ahora mismo, ¿vale? Linux, del mismo modo que LibreOffice, es software libre, también es un sistema operativo como Windows, que se descarga gratuita, que tiene muchas distribuciones y que la gente. Pues hay también una comunidad, hay gente que a nivel particular también toca, desarrolla sus propias distribuciones, ¿vale? Lo bueno, LibreOffice, sea cual sea nuestro sistema operativo, bien Linux, bien Windows o bien el de la manzanita, Mac, ¿vale? Lo tenemos para cualquiera de las tres, ¿vale? Luego lo veremos, os lo enseñaré en la página de descarga. Y el tema de la arquitectura son los procesadores que ahora prácticamente ya, hasta hace unos años. Los equipos únicamente eran de 32 bits, ¿vale? Esto ya es algo más complejo. Ahora prácticamente ya se está estandarizando todo en los 64. Y entonces que el programa, si no me equivoco, hasta hace año y poquito estaba solamente para 32, pero ahora ya es compatible con ambos procesadores y bueno, mejor de cara al futuro, ahora que prácticamente ya está desapareciendo 32 bits, todo 64, pues está también para ambas, ¿vale? Sobre todo lo más importante de sus señas de identidad, que es multiplataforma, software libre de código abierto y una descarga gratuita, que no nos implica nada, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí que me queráis hacer? Pues sigo, ¿vale? Versiones. Sí. La capacidad, mira, si no me equivoco, el ejecutable, o sea, lo que descargas, el programita que descargas para instalarlo son ciento y pico megas. Instalado. Será entre 500 y 800 megas, estimo. Al final es una suite ofimática que son 6-7 programas, ¿vale? Uno para tratamiento de textos, otro para hojas de cálculo. En cualquier disco duro, aunque sea antiguo, te cabe, ¿vale? Muy lleno lo tienes que tener para que no te entre, ¿vale? Unos requisitos que tampoco, digamos, requisitos, luego me puedes decir tú de memoria RAM, de que sea un ordenador bueno, funciona prácticamente en todos los equipos Linux. Si algo se caracteriza es por funcionar hasta en el ordenador más antiguo, más sencillo. ¿Vale? O sea que no tiene tampoco unos requerimientos ni de espacio ni de rendimiento grandes, ¿vale? O sea. Sí. Sí. Sí, por supuesto. Tu pregunta es lo que, a raíz de lo que he dicho yo. Cuando compras un ordenador, por lo general te vienen 30 días de prueba de Microsoft, ¿vale? Yo en mi casa tengo las dos suites puestas. Tengo la de Microsoft. Y la de LibreOffice, ningún tipo de problema entre las dos. Se respetan en el equipo, pueden convivir tranquilamente, ¿vale? Y ahí tienes una, pues si te falla la otra. Esta, prácticamente ya, si luego ya a gusto dices tú, pues me gusta más esta y quito la otra, ¿vale? La cuestión es siempre, considero yo un software esencial tener una suite ofimática en casa. Pero tranquilamente pueden convivir las dos en el ordenador, ¿vale? Eso sin ningún problema. Entre ellas, compatibles entre ellas sí son, ¿vale? Pero. Ahora os explicaré también porque yo, por ejemplo, me dices tú, ¿puedo guardar un documento? Ya sabéis que el formato que utiliza Microsoft es el .doc o .docx. Este programa puede guardar en su formato, que es ODT, el de los documentos de Writer, que es el equivalente a Word, ¿vale? Y también puede guardar en PDF, me puede guardar en .doc, me puede guardar en .docx. ¿Qué pasa? Que si abrimos un documento de Word con este programa,
igual se nos descoloca un poco todo la disposición, ¿vale? Se abre, pero se descoloca todo un poco. Al final, el tema gráfico, hay cosas ahí que chocan, pero vaya, abrirlo lo vas a poder abrir tranquilamente, pues no tengas ningún problema, ¿vale? Lo único que te digo es que tendrás que andar retocando un poco, pues igual algún salto de línea, algún espacio, alguna imagen que igual es propia, una imagen prediseñada, por ejemplo, que es propia de Word y no está en LibreOffice, ¿vale? Ese tipo de cosas. Pero abrir puedes trabajar simultáneamente con ambos. Lo mismo en Microsoft Office, también puedes guardar en el formato de LibreOffice, ¿vale? Eso es un aspecto positivo de que entre ambos están diciendo nos respetamos y a la vez convivimos en el mismo entorno, ¿vale? ¿Alguna cosita más a raíz de esto? Bueno, pues sigo. Tema versiones. Cuando vamos a descargar, que luego lo veremos, se os puede plantear, ¿vale? El problema de si alguien no ha estado, no sé si alguno lo habéis descargado por aquí, ¿tenéis este programa instalado? No sé si os ha tocado que cuando has ido a descargarlo te sale descarga y te salen como dos apartados, versión estable y versión nuevo. ¿Esto qué quiere decir? La versión nuevo, las dos prácticamente son funcionales, ¿vale? Pero hay pequeñas diferencias entre ellas. La de LibreOffice nuevo, ¿qué quiere decir? Últimas innovaciones, últimas novedades que se han añadido, ¿vale? Pero su pega, ¿cuál es? Que es más fácil que nos encontremos con errores, ¿vale? Cosas que aún están sin definir, cosas que aún quedan por pulir, ¿vale? Si alguien es muy de decir, yo quiero estar siempre a la última, quiero la última versión que sale, estará siempre con esta versión, pero también se expone a lo que digo, a que le tire algún error, a que alguna cosa, alguna nueva funcionalidad le dé algún problema, pero prácticamente para las funciones generales son operativas, ¿vale? Os pongo ahí ámbito doméstico, ¿por qué? Pues bueno, más que nada, la versión nueva la recomendaría yo para alguien que en su casa quiere, digamos, practicar, quiere, digamos, estar a la última. Pues si nos fijamos en estable, os pongo ámbito doméstico y empresarial. ¿Podríamos con la versión nuevo, la versión con las últimas novedades, estar en un negocio? Imaginad que alguna de las novedades que saca justo LibreOffice nos interesa muchísimo y va y estamos trabajando en nuestro negocio y nos falla, ¿vale? La versión nuevo yo no la recomendaría, bueno, ellos mismos te lo ponen que no es recomendable para el ámbito del negocio. Por eso está la vertiente estable, que es una versión que no incluye todas las novedades, ¿vale? Pero está ya pulida y nos evitamos de errores de cosas nuevas que nos salgan ahí, ¿vale? Cualquiera de las dos, para nosotros a nivel personal nos sirve, ¿vale? Yo, por ejemplo, a nivel particular, a mí lo de las novedades al final acaban saliendo cuando sale la versión estable, más adelante. Pero si alguien, yo conozco gente, por ejemplo, que linuxera de software libre siempre a la última. Yo tengo en mi casa la estable y soy un usuario como vosotros, tranquilamente. Y es prácticamente funcional, las dos. La única diferencia es lo que os digo. Esta está pulida, aquella últimas novedades que luego, después de la versión que sea, saldrá una versión más nueva, estable, que contiene todo lo nuevo, ¿vale? Aquí abajo tenemos el enlace a la página web, ¿vale? El punto es de España, ¿vale? Pero es libreoffice.org, ¿vale? La página web, donde podemos descargar este programa. En cualquier versión, 32 bits, 64... Tanto si tenemos Mac, Windows como Linux, ¿vale? En casa. Se abrirá un ejecutable de estos, doble clic, y luego la instalación, ¿vale? Sencillo. Ese es su portal, ¿vale? Y lo que os digo, si alguien tiene algún negocio, ¿vale? Que no tenga ningún tipo de miedo en ponerse esta suite ofimática, lo que os digo. Entidades a nivel, hasta incluso administraciones públicas, lo que os digo. Grandes ciudades, luego veremos, utilizan esto, ¿vale? ¿Qué ventajas podemos verle? Lo que nos gastamos en pagar una licencia, por ejemplo, en un software privativo, nos lo ahorramos en esto. Y prácticamente, si somos compatibles y sabemos utilizarlo, o si es compatible, digamos, con los software de gestión que tenemos en nuestra empresa y demás personalizado. ¿Qué hizo Múnich? Luego veréis, se ahorró un montón de dinero, lo primero, en quitar Windows de sus equipos y en quitar Microsoft Office también de los mismos equipos, evidentemente. Y utiliza una versión similar a esta, si no me equivoco. Por aquí, por la zona, no sé si recuerdo, pero vaya, hace poco me tocó dar también un curso aquí en Navarra, una administración pública que les habían adaptado de Office a esto. O sea, que no es cosa solamente LibreOffice de tenerlo en casa. Ya os digo que no os hagáis la idea de porque es gratuito, ya no es igual de bueno, ya va a ser malo, me va a dar errores. No, no. Dime.
¿Ha rectificado? Mira, pues eso no sabía yo, pero es un caso curioso que fue en 2013 por ahí, puede ser, me parece, que convirtieron todo. Además les llevó el proceso, les llevó tiempo, pero mira, no sabía que habían vuelto, ¿vale? Lo tenía porque es un claro ejemplo que dijeron de la administración y tal. Pero bueno, me alegro que me lo digas. Sí, ya te digo que hace poco di un curso, ya te digo, aquí en la administración pública un curso, no sé si en Pamplona. Sí, pues, ya os digo que es que no tiene vuelta de hoja, es que es un programa que ofrece lo mismo que Microsoft Office, que hay que pagar la licencia. Y digo, sí, dime. Yo ahora mismo, si tuviera que elegir LibreOffice, ¿por qué? OpenOffice está un poquito como más abandonado, más atrás en tema. Daros cuenta de lo que os he dicho, al final LibreOffice surgió de OpenOffice. La mayor parte de la comunidad apoya este proyecto nuevo. La mayor parte de los desarrolladores se pasaron aquí. Apache, ¿en qué centra sus esfuerzos? En algo tan puntero como tiene, prácticamente como es su servidor web. Entonces, para funcionalidad estándar, el tema de OpenOffice te sirve. Pero las novedades punteras van a este. Hace poco ha salido, si no me equivoco, en octubre, la actualización de OpenOffice de este año, que no contiene tampoco, creo, que grandes mejoras relevantes. Luego lo veremos. Este, sin embargo, cada 6 meses ofrece algo nuevo. Y hay para el próximo año previsto, si todo sigue los plazos, para febrero está previsto la versión número 6. Ahora mismo está en la 5 y algo por ahí. La versión número 6, que incluye una interfaz en la que llevan trabajando. La interfaz es el diseño de las ventanitas, los tics que tenemos, ¿vale? Una interfaz muy parecida, si alguien ha estado trabajando hasta hace poco con el Office 2013 o 2016, una interfaz así como más visual, más colorida, una interfaz que prometen, digamos, que va a ser más revolucionaria, que va a compactar todo, que va a ser más sencilla. Ese es el gran proyecto que hay para febrero de 2018, ¿vale? Para el año que viene. Así que lo que os digo, se actualiza más, se mejora más. Los dos no sirven, pero está un poquito más abandonado, ¿vale? Vale, vamos a ver un poco, a entrar en detalle en las aplicaciones que incluye esta suite ofimática, ¿vale? Aquí tenemos los iconos que os podéis imaginar por los colorines a cada uno a cual corresponde. Así, hasta cualquiera que no lo haya visto, que no sepa lo que es LibreOffice, así por los colorines ha utilizado el Office de toda la vida, sabrá a qué pertenece cada uno, porque son los mismos colores, ¿vale? Vale, empezamos por Writer, equivalente a Word, para el que no lo conozca, ¿vale? Es el procesador de texto, su icono es ese, ¿vale? Como os digo, capaz de abrir, editar documentos en distintos formatos. Lo mismo, si pasamos un doc X, el programa no lo va a abrir, lo podemos editar, lo podemos tocar igualmente. Lo único, la extensión del archivo, en vez de utilizar el doc famoso doc X, utiliza el punto ODT. Si alguna vez recibimos al correo algún correo que, o algún archivo que no ha llegado en PDF, que suele ser lo lógico, no os asustéis si pensáis que es algún virus y veis una extensión, por ejemplo, horario.odt, ¿vale? Acordaros, todo lo que empiece por OD, y luego ya pues T es ya propio del programa, todo lo que empiece por OD, por lo general suele ser de Open Document, ¿vale? Que es el estándar que utiliza LibreOffice, ¿ok? Entonces, este programa que nos permite, los que hayáis trabajado un poco con cualquier suite ofimática o con cualquier procesador de textos, nos permite lo mismo, editar, o sea, poner subrayados, tipos de letra, e insertar tablas, insertar imágenes prediseñadas, insertar imágenes desde un archivo, ¿vale? También el tema de gráficos, lo mismo que un procesador de texto, mismas virtudes, todo. Esto quizás hace años igual estaba un poco más verde porque no tenía tantas funciones, pero es que ahora. Ahora prácticamente es que es igual que cualquiera, no tiene nada que envidiar, ¿vale? Lo que os digo. Y además cuando lo veáis, lo que es, digamos, la interfaz, vais a decir, pues esto me suena, si esto es igual. No tiene nada que, ya os digo, nada que envidiar, ¿vale? Este sería Writer, ¿vale? El procesador de textos. Luego tenemos LibreOffice Calc, que por verde ya sabéis lo que puede ser, ¿no? El equivalente al Excel, que os sonará más. ¿Vale? La hojita así dividida en celditas, que nos viene bien para hacernos una programación semanal, para hacernos un horario, para, por ejemplo, a nivel de empresa se utiliza mucho pues para dividir todo en trimestres. ¿Vale? Lo mismo, el editor de hojas de cálculo.
¿Vale? Capaz lo mismo, capaz también de trabajar con el XLS, XLSX, que es el formato que utiliza Excel. ¿Vale? Lo mismo, lo único, pues que lo que os digo, la extensión de archivo que utiliza, en vez de ser esa, es ODS. Ya os digo, todas las extensiones de archivo van a ser .od, una será TS, ¿vale? Y lo que os digo, es que el color, hasta el color, yo cuando por ejemplo lo vi hace un montón de años que tampoco había, tenía mucha constancia del software libre y demás, yo cuando lo vi verde ya es que relacionas, plas. Yo empecé, a mí me enseñaron el tema de la ofimática, a mí me enseñaron con el Office de toda la vida, ¿vale? Entonces luego cuando descubrí esta opción, pues bueno, así simple vista es que dije, esto pues, es prácticamente igual, ¿vale? Lo mismo, para los que habéis trabajado con Excel, tiene las fórmulas, que prácticamente poniéndolas, las condiciones y todo es lo mismo. O sea, las fórmulas, que es un apartado muy complejo, ¿vale? Si hasta incluso se llaman igual, quien conozca un poco el contar sí, las funciones de búsqueda, las funciones de suma, de mínimos, máximos, promedios, es que se llaman igual. Todo es igual, prácticamente, ¿vale? Y la forma de actuar, pues no tiene nada tampoco diferente. Ya os digo que esto es animarse, probar, verlo. Y luego, pues bueno, si os quedáis con las demás, ya os digo, esto es una pequeña presentación. Luego, si no me equivoco, el próximo mes hay un curso práctico ya en el que, pues, podéis apuntaros, ¿vale? Y ver cómo esto no tiene ni trampa ni cartón, ¿vale? Que no os estoy vendiendo aquí yo la moto por decir, sino que es así, ¿vale? Seguimos con otro programa. LibreOffice Impress. Esta presentación la he hecho yo con este programa en mi casa, tranquilamente. Y ya veis cómo se ve. ¿Vale? Un tema puesto, ¿vale? Lo que os digo, LibreOffice Impress, el editor de presentaciones. También PPS me parece que es, y, o PPT, perdón, PPT, PPTX me parece que es el que utiliza PowerPoint, ¿vale? Lo mismo, compatible también con el de Microsoft, ¿vale? Y lo que os digo, pues bueno, es un editor de presentaciones que presenta, como veis aquí, en plan diapositivas, ¿vale? Y que también puede incluir cualquier contenido multimedia, que podemos insertar una imagen, unas fotos de las vacaciones, hacernos una presentación para los amigos de todo lo que hemos estado, por ejemplo, igual unos días fuera, puede incluir imágenes, lo mismo, animaciones también de, ya sabéis, las animaciones que hay, que a lo mejor igual habéis visto a hijos o a nietos, o haciendo así que entran las cositas volando, que bajan así cortinillas, tiene transiciones, tiene también... lo que os digo, animaciones de todo tipo, se pueden insertar incluso clips multimedia, o sea, lo mismo. Es que no hay nada tampoco que se diferencie mucho, ¿vale? Salvo un poco igual, pues lo que os digo, que se llama Impress, que es así, ¿vale? Pero es que prácticamente es igual. La extensión, pues bueno, en este caso se llama ODP, ¿vale? Que es el tema de las presentaciones, ¿vale? Pero lo que os digo, totalmente operativa, y como ya veis, esto que se... esta presentación que os estoy mostrando aquí yo, la he hecho yo con Impress, con este programita, ¿vale? Con un Impress que no correré sobre un Linux, sino sobre un Windows que tengo yo en mi casa también, ¿vale? Vale, LibreOffice base. Esto ya más a nivel quizás de empresa, ¿vale? LibreOffice base es el equivalente, o suena a Access, que es el gestor de base de datos, ¿vale? Este programa lo mismo, funciona, pues bueno, por libros, ¿vale? También, como os pongo aquí, válido para uso personal, pero más empresarial, ya os digo que comprende a muchos usuarios, ¿vale? Y luego también lo bueno que tiene es que es compatible con los principales motores de bases de datos, ¿vale? Igual esto os queda un poco más lejano, no lo entendéis tanto, no suena tanto, pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? A los que conozcáis un poco el tema de MySQL y Oracle, ¿vale? Sabéis que es compatible, que luego también nos permite, por medio de los conectores ODBC y JDBC también, es compatible, ¿vale? O sea que para uso empresarial nos podemos montar nuestra propia base de datos con este programa tranquilamente, no nos va a dar ningún problema, ¿vale? Es compatible, también PostgreSQL también es compatible con él, puede enlazarse con todo, ¿vale? Lo mismo, mismo color, Access también es moradito, así o rosa, igual, para uso empresarial no hay que tenerle miedo, ¿vale? Funciona bien. Y ofrece prácticamente todo. Crear formularios, crear consultas, ¿vale? Informes. Sí. Ya os digo, LibreOffice Base trabaja con libros, que se llaman, ¿vale? Esto en sí no tiene... ahora mismo no es lo mismo, es como libro tal y guardas ahí todo, ¿vale?
Ahora mismo no recuerdo cuál es el formato de... Pero bueno, sobre todo es que este no he querido profundizar mucho porque igual nos queda un poco más lejano el tema de... Igual alguien me dice que es MySQL o Oracle, ¿vale? Igual os suena a chino, ¿vale? Pero esta extensión de archivos, no sé si la habéis tocado eso, pero ya te digo, ¿funciona por libros igualmente o libros? No, ¿o cómo es? Sí, tablas... hay tablas... quien ha visto tablas, formularios y demás, ¿vale? Ya digo que funciona igual que Access, ¿vale? Este. Pero sí, eso. Esto es más. No quiero profundizar tanto porque ya digo que es más a nivel de empresa, ¿vale? Luego tenemos algo aquí nuevo: LibreOffice Draw. ¿Vale? Editor de gráficos vectoriales. ¿Esto qué es? Alguien así dicho puede decir chino mandarín. ¿Alguien os suena los folletos publicitarios que veis a muchos sitios así que son los trípticos que se llaman, que son unas hojitas plegadas en tres caras? Que te dicen, te vendemos tal servicio, eso es un tríptico. Pues este programa, Draw, nos sirve entre otras cosas para hacer ese tipo de trípticos, ¿vale? Es, por decirlo de otra manera, es un programa de maquetación, ¿vale? Maquetación. ¿Os suena a algunos? A ver, ¿cómo se llamaba el de...? No, el de Office. A ver si... No, Publisher no, ese es otro. Ahora no me viene, además lo tengo en la punta de la lengua. Pues bueno, ideal lo que os digo, para el tema de dibujos técnicos. Diseñar carteles, ¿vale? Cartelería. Y lo que os digo, los trípticos, ¿vale? Extensión que utiliza este archivo. Punto lo veis, si os fijáis, todas tienen un patrón común, punto OD, y va cambiando. El G. A ver si me viene a la cabeza porque. Este no me acuerdo. ¿Cómo se llama el de Microsoft? Pero sonará también. Visor no era, ¿no? No. Ah, no recuerdo. Bah. Pero bueno, que sepáis que incluye, ¿vale? Este, un editorcillo también de gráficos, que es, pues bueno, el tema de trabajar con autoformas. Con autoformas me refiero a circulicos, cuadrados, ¿vale? Tenemos conectores para unir. Todo tema maquetación, ¿vale? Si queremos hacer, por ejemplo, un folleto publicitario, un cartel o algo de que tenemos un negocio, o queremos, yo qué sé, estamos metidos en alguna organización, en algún grupo, queremos anunciar un evento, en vez de recurrir a la mítica hoja de Word, poner una tabla mal puesta aquí que canta y eso, sabes que tenemos un programa un poco más profesional o más preparado para carteles o maquetación, ¿vale? Que sería este, LibreOffice Draw, ¿vale? A ver si me va viniendo y os digo cuál es el equivalente, que es que me acuerdo además. Y me lo he estado viendo antes un poco. Vale, LibreOffice Math, ¿vale? Este quizás es el que está, yo a mí me gusta definirlo un poco, que es como el que más adorno está dentro, más de adorno está en la suite, ¿vale? ¿Para qué sirve? Es un editor de fórmulas matemáticas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Imaginad, queremos presentar, somos profesores de matemáticas o estamos dando cualquier asignatura de cálculo, lo que sea, y queremos presentar un documento en el que se vea, pues, la raíz cuadrada así bien hecha, con los operadores más, menos, tal. Pues esto es para poner todo tipo de fórmulas matemáticas, presentarlas de una forma elegante, ¿vale? Es el que digo yo que esto no tiene Office, por ejemplo, ¿vale? Pero es quizás el más prescindible, el más que está ahí, como digo yo, de adorno, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esto? Que cuando nos creamos en esta aplicación nuestra fórmula bien bonita, bien chula, luego cogemos y podemos, desde, por ejemplo, desde el procesador de textos, desde el writer, podemos insertar un objeto, una fórmula matemática y la ponemos ahí pegada, plas. Y nos queda, en vez de recurrir, porque claro, alguien me puede decir aquí, ¿cómo pongo yo el más y el menos si lo tengo en el teclado? Pero ¿cómo pongo, por ejemplo, una raíz cuadrada? No tenemos raíz cuadrada en el teclado. Pues con este editor sería, ¿vale? Incluso si queremos hacer una hoja para nuestros hijos de decirle, hazme las raíces cuadradas de tanto, pues lo iríamos diseñando, ponemos el dibujico de la raíz cuadrada con el número, lo imprimimos y ya tenemos ahí nuestro trabajo en papel para trabajar con él, ¿vale? Y luego, extensión de archivo por defecto que utiliza es .odf, ¿vale? Lo que os digo, esto es más, este programa es más, digamos, complementario a los otros, ¿vale? Porque podemos insertar esta fórmula matemática ya sea en Calc, ya sea en Writer, incluso en Impress, ¿vale? Sí. 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 En Writer nos deriva esto. Nos deriva esto. Esto, si tú te vas al Writer, tienes que ir a insertar en la barra, objeto, y te sale fórmula matemática. Y te deriva la interfaz de este programa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Microsoft no tiene, digamos, un programa propio como este ahí para las fórmulas. ¿Vale? Esto lo que hace, pues, es
lo interpreta GoWriter como un objeto. Ahora digo que este programa es quizás más el más prescindible, el más complementario, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo habré usado en mi vida igual una o dos veces. Una o dos veces y hace tiempo. Estoy ya tocando un poco por ver a ver cómo andaba de nuevas funciones y demás, pero básicamente sigue igual. Ya os digo que es para poner temas de matemáticas, temas de fórmulas, temas de... lo que os digo. Así en plan bonito, ¿vale? Hasta aquí... ¿vale? ¿Algo que me queréis preguntar así de las suites que hoy de las aplicaciones que contiene la suite? ¿Alguna cosica? ¿Vale? Aquí me he hecho una pequeña comparativa, ¿vale? Para ilustrar un poco mejor el tema de lo que os he estado diciendo ahora contando yo de palabra, ¿vale? Lo que tenemos, digamos, en las suites ofimáticas más populares, ¿vale? He puesto Microsoft Office, ¿vale? Creo que la más conocida, la que os sonaría la mayoría. Y luego LibreOffice, que ahora está subiendo ya con la espuma y es bastante conocida, pero... lo que os digo, temas de licencia. LibreOffice no tiene ningún tipo de licencia, ¿vale? Es software libre, gratuito. Office, una licencia Microsoft que hay que comprar previo pago. Y no es barata, precisamente, ¿eh? Dependiendo de la que cojamos, ¿vale? Porque hay una para estudiantes, hay una que si profesional, otra... vale, más sencilla. Todas hay que pagarlas. En la otra, gratis. ¿Vale? Tema multiplataforma, ahí sí que son iguales. Hasta hace poco, donde cojeaba Office, el Office de Microsoft, era en que Mac no tenía, digamos, una suite muy allá. Pero ahora ya está también puesto en los tres, ¿vale? Porque al final, Apple y Microsoft, ahora digamos que son, digamos, rivales, ¿vale? Al final, son dos entidades privadas que Apple tiene por sus ordenadores, los famosos iPhone, ¿vale? Si en cambio Windows, en el tema de los teléfonos, ha fracasado, porque ahora ya ha abandonado prácticamente su división de móviles. Pero vale, lo bueno que tienen en común, ambas son multiplataforma, ¿vale? Las podemos encontrar prácticamente en todo. Procesador de texto, lo que os digo. Writer, Word, ¿vale? La hoja de cálculo se llama Calc, Excel, ¿vale? La base de datos, LibreOffice Base, Access, ¿vale? El editor de presentaciones Impress, el otro PowerPoint. ¿En qué cogea? ¿Y lo que estaría bien que tuviera? En el gestor de correo electrónico. ¿Por qué? Alguien me dirá, yo trabajo mucho con Outlook o con el antiguo Hotmail, ¿vale? Esto es correo electrónico, ¿vale? LibreOffice no tiene en sí, digamos, un gestor de correo electrónico propio, ¿vale? Pero hay una alternativa libre, que aunque no es de Document Foundation, ¿vale? Una alternativa libre que igual os suena, que es Thunderbird, de Mozilla, ¿vale? Lo vimos la semana pasada, pues bueno, perfecto, ¿vale? Estaría bien, pues bueno, el tema de que igual tuviera también un gestor de correo electrónico propio, pero bueno, teniendo esa alternativa, porque, lo que os digo, Thunderbird, también, a nivel de personal y a nivel empresarial, también es óptimo. Ahí digamos que es en lo que gana un poco Microsoft Office. Pero, lo que os digo, también tiene Microsoft también otras aplicaciones como el Publisher y demás. Y luego LibreOffice habría que sumarle también la de Math que os he dicho y la de Draw, ¿vale? Quizás, pues bueno, se podrían plantear esto para un futuro, lo que os digo, el añadir un gestor de correo electrónico también libre, aunque bueno, con Thunderbird y Outlook está la cosa de momento bastante bien, ¿vale? Es un poco a modo de así comparativa más visual de lo que he ido explicando, ¿vale? Ya les he dicho que hay varias y que... no les he dicho el precio, pero que hay varias y que no son baratitas precisamente. La licencia es ese código así que viene de letras y números que hay que poner por guiones. Eso es la licencia. Se paga por eso. Exacto. Lo que he dicho al principio del taller, tú lo abres cuando te compras, por ejemplo, un portátil y dices, en el Black Friday me he comprado un portátil. Lo abres y dices, ¡jo, qué bien! Ya tengo aquí mi suite ofimática para trabajar. Sí, pero espérate que pase un mes. Quieras abrir tu documento y te dirá, la licencia de LibreOffice ha expirado. Por favor, compre y te pondrá un precioso enlace que te mandará a la tienda y a pasar por caja. Cosa que con LibreOffice no te va a pasar, ¿vale? Porque lo que digo a la licencia es, cuando hay muchos programas que hay que poner un código así que va por guiones y por letras, eso es, digamos, como una clave que
te habilita a utilizar el programa, ¿vale? Todos los programas, por lo general, privativos tienen una muestra ya sea de 15, 30 días. Cosa que LibreOffice lo instalas en el, al momento y ya a funcionar para siempre. Igual te han podido regalar o venirte en el pack la licencia ya pagada, ¿vale? Eso no es legal. A nivel de empresa te puede caer además una multa importante, ¿vale? Eso al final es piratería. Te estabas lucrando, con un software privativo, con una activación ilegal. Y se hizo con ordenadores, o sea, con Windows, se hizo con Office, se ha hecho... Eso es. A día de hoy no hay nadie que o sea, lo único que hay que comprar es las piezas que digo yo del ordenador. No hay nadie que pueda decir que no puede tener un sistema operativo en su casa porque hay distribuciones de Linux para dar y regalar. Hay una suite ofimática gratuita también, navegador gratuito de internet como es Mozilla, gestor de correo electrónico como Thunderbird. Es que hay alternativa en todo. Es que ha crecido el tema de software libre. Para muchos es un gran desconocido, aunque eso, gracias a Dios, ya con el paso del tiempo ya... Ahí está. Ahí está. Sí, pero... hasta una especie de Photoshop hay también, que no tiene, que es el GIMP. Un Photoshop libre también. GIMP. También. Es que... está prácticamente ya todo pensado en el tema del software libre. Es que no... no hay nada que envidiar, ¿vale? No, interrupción ninguna, aportación en este caso. Vale, respecto a presente y futuro, pues bueno, en tema de presente nos dice, es la suite ofimática por defecto en las distribuciones de Linux que viene, ¿vale? Está, por ejemplo, este ordenador lleva Ubuntu, no sé si a alguien le suena, una distribución de Linux que es Ubuntu, ¿vale? La que lleva este ordenador, ¿vale? Ubuntu es una distribución pensada en el usuario estándar, ¿vale? A nivel doméstico, especialmente. Pues bueno, esto, cuando te instalas Ubuntu, automáticamente ya te viene con el LibreOffice puesto, ¿vale? Te viene ya operativo y demás, ¿vale? Es una suite ofimática que, como dice ahí, como he puesto, está prácticamente las más populares, las más conocidas, está ya bien implantado, ¿vale? Incluso si no, siempre nos podemos meter e instalarlo, creo, ¿vale? Eso no tengáis ningún tipo de problema. Lo que os he comentado antes ya, también, nuevas versiones cada 6 meses aproximadamente, ¿vale? Se espera que la actualización gorda próxima venga en febrero del año que viene, que es la versión 6, con una interfaz renovada, con una interfaz mucho más visual, una interfaz que han decidido llamar Muffin, ¿vale? Que dice My User Friendly and Flexible Interface, que quiere decir una interfaz, o sea, mi interfaz de usuario amigable y flexible. Por lo tanto, se entiende que va a ser una interfaz, pues bueno, sencilla, cercana, visual, ¿vale? Lo que os digo, creo que va a ser muy parecida por lo que he visto por ahí. Hace poco se presentó en una convención que hubo en octubre, si no me equivoco, que se presentó así un poco a la gente, y es muy parecida a lo que os digo. Si habéis trabajado con Office 2013 y Office 2016, el diseño es muy similar por ahí, ¿vale? Y bueno, la versión estable que tenemos actualmente ahora para descargar es la 5.37, pero para Windows, ¿vale? Para Windows. La numeración cambia a la 5.37 solamente para la versión de Windows. Esta numeración cambia ya para Linux y ya para Mac también será otra, ¿vale? ¿Objetivo que tienen? Fijaros. Esperan que para un futuro cercano, o sea, ya por 2020, la cifra sea de 200 millones de usuarios, ¿vale?
200 millones, que se dice pronto, pero ojo, ¿vale? Lo que hasta hace poco era poquísimo, o sea, 200 millones, imaginad. Vale, ahora mismo está en 140, 150 será aproximadamente, ¿vale? Y aún tenemos hasta llegar hasta 2020, si no me equivoco, pues 2 o 3 años, ¿vale? Y tal y como está el tema de que cada vez se va mirando más el tema de las licencias, que el software libre va mejor, va avanzando más, yo creo y espero que lleguen y que incluso superen esa cifra, ¿vale? Cuantos más seamos usuarios de LibreOffice, mejor, ¿vale? Y luego, una cosa que utilizan los desarrolladores, o que siempre tienen en mente los desarrolladores como objetivo principal, es la eliminación de código residual, código que no se utilice, ¿vale? Lo que os he dicho, detrás de este programa hay un código que nos permite realizar las funciones que ahora os enseñaré un poquito así por encima, ¿vale? Para que funcione todo. Siempre código que esté ahí, ¿por qué? Para optimizar la aplicación, para hacer que funcione mejor, para eliminar todo eso que no sirve, siempre intentan quitar código, ¿vale? Desarrolladores, que si tenéis los conocimientos necesarios, incluso podéis ser vosotros, ¿vale? Porque el código, como ya os digo, software libre, abierto, podéis entrar y verlo tranquilamente, ¿vale? Esto es un poco lo que, digamos, está ahora y lo que le aguarda a LibreOffice, ¿vale? Y bueno, el tema de presentación, pues bueno, hasta aquí, ¿vale? Os doy las gracias por la asistencia, ¿vale? Y deciros, a modo anecdótico, ¿vale? Ahora vamos a ver algún datito más y os voy a enseñar un poco la interfaz, que esta presentación, pues bueno, ha sido íntegramente hecha con software libre, ¿vale? También abro turno de preguntas que queráis, ¿vale? Pero si no, os voy enseñando un poco lo que es LibreOffice. ¿Algo que me queréis preguntar? Sí. ¿El programa? Sí. 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 Tú tienes Windows en casa, ¿no? Hemos quedado aquí la mayoría. Pues bueno, esto es fácil, ¿vale? Si tienes el icono del Mi PC o de este equipo que se llama ahora en el escritorio, le das con botón derecho ahí y te vas a la opción que te saldrá en un menú contextual, te dice propiedades, ¿vale? Y ahí te saldrá un detalle resumido de todas las características de tu ordenador. Te dirá memoria RAM, te dirá procesador X64 o X62 o X86, ¿vale? Procesador de 32 bits o de 64, no sé cómo lo presenta ahora. Ahí lo puedes ver, ¿vale? El ejecutable que se baja ahora para 64, creo que hay ahora que... No, bueno, no sé si han puesto ahora un mismo paquete tanto para 32 o 64, eso lo reconoce automáticamente. Pero vaya, para si te quieres curar en salud, ahí lo tienes, ¿vale? Para los usuarios de Windows. Sí, que les voy a enseñar ahora mismo... Sí, he dicho que le iba a enseñar además... Mirad, bueno... Prácticamente lo que ya he dicho. Lo que ya he dicho, con el paso del tiempo, los procesadores de 32 bits van a desaparecer. Antes era lo normal tener siempre 32, hace 10 años. Ahora ya, hace 5 o 6, empezaron ya, algunos venían con 32, los más punteros con 64. Ahora ya lo que se está intentando eliminar es los de 32 y pasar todo a 30 o ya 64, ¿vale? Pero ahí lo puedes ver. Vale, voy a dar al enlace para abrir. ¿Veis lo que os digo? Aquí abajo esto es Ubuntu 16.04, ¿vale? Y ya por defecto me vienen aquí los iconitos de LibreOffice, ¿los veis? Ya vienen instalados con esta distribución de Linux. Vale, yo voy aquí. ¿Y veis? ¿Veis lo que os digo? Esto es la interfaz de Writer. Que a muchos os sonará a aquel lejano Office 2003. Os sonará, ¿vale? El cambio que se espera en la 6.0, si todo sigue su curso, que será en febrero, ¿vale? Es más a las versiones de Office actual. Al final todos convivimos en el mismo mercado, pero nos inspiramos los unos en los otros, ¿vale? ¿Vale? Entonces, como ya veis, es que veis aquí arriba tipos de letra. El tema de las negritas, cursivas. Vale, los menús de arriba. Insertar, formato. El archivo, editar. Si es que es todo prácticamente de apariencia igual. Escribimos
Lo único que utiliza, en vez de, ahora no sé si es la, antes era la Times New Roman de letra por defecto, pues ahora esta es la Liberation Serif, ¿vale? Son detalles mínimos que no interfieren en la experiencia. Pero se puede utilizar también aquí los mismos... Es que lo que os digo, queremos insertar, yo qué sé, cualquier cosa, una imagen, insertar imagen, lo tenemos ahí, insertar, en vez de hipervínculos que lo llama, hiperenlaces, que son pequeños detalles, pequeños matices, ¿vale? Pero todo está en lo mismo. Las notas al pie, encabezados pie de página, se llama notas al pie o final. Cambian, pues al final, el tema de los nombres, las opciones, pero la base es prácticamente la misma. Y recuerdo, software libre, gratuito y... ya lo veis, totalmente operativo para cualquiera, ¿vale? Y muy rápido, eso es. Eso es, sí. ¿Vale? Ahí, a ver. Tenía por aquí un enlace. Esto, yo tengo el enlace ahí, pero con poner en Google LibreOffice, la primera que sale, plus, es esta, ¿vale? Entraremos y no ves, nos sale todo esto. Ya vemos aquí arriba, menú superior, pestaña descarga, fácil, para ir ahí, ¿vale? O descargar ahora, evidentemente, aquí para si alguien no se fija arriba. Luego también podemos aquí pues ver un poco qué es LibreOffice. Lo que os he estado explicando yo, os detallaba así un poquito también las aplicaciones que contiene el paquete ofimático, ¿vale? Las veis ahí, lo que hemos visto todo de Calc, Writer, Impress, ¿vale? Para descargar, lo que os he dicho hablando de las versiones, alguien aquí le puede sugerir, surgir la duda de, y decir, ¿cuál cojo, el nuevo o el estable? Yo os lo he explicado un poco. Nuevo, últimas funcionalidades, pero sin pulir del todo. Estable, totalmente funcional, no tiene las últimas novedades y está exento de errores, ¿vale? Yo en mi caso, ya digo, yo a nivel particular. Ah, todo esto. Ahora nos va a salir aquí cuando entremos en cualquiera de los dos, ¿vale? Si nos sale por aquí, yo ahora me he metido en descargar el LibreOffice estable. Dice, y además os da una intro un poco de lo que os he dicho. Dice, estable es la rama más probada de LibreOffice, ¿vale? Sobre todo en ambientes empresariales. Botón gordo verde ahí, descargar la versión tal y ya veis lo que ocupa. Son 263. Incluso a los que estéis acostumbrados a descargar por torrent, también tenéis el torrent de descarga, ¿vale? Que lo podéis hacer así. Recomendación, ¿qué os hago? A la vez que os bajáis el instalador principal, bajaros también la ayuda incorporada. ¿Qué os pasa en Office cuando igual os surja alguna duda, que tenga una interrogación? Pues bueno, sabéis que os podéis bajar también un paquetito que son 7 megas o así. Si no me equivoco, 7,7 megas. Una ayuda en español, ¿vale? Que os puede, pues yo qué sé, dudas de cómo se hace esto. Es como un pequeño... Se instala después del programa, ¿vale? Y os pone ahí esa ayuda, cómo hacer tal sitio. Lo puedes encontrar en ajustes, tal. Lo puedes encontrar en insertar, tal, esto, ¿vale? Y lo que me preguntabas tú por aquí... Dice, notas de publicación, esto será, pues bueno, ya puedes ver aquí de cuándo se han ido publicando, ¿no ves? Ya está aquí preparada la 6.0. Digamos, el camino que ha seguido LibreOffice, desde la 3.3, 3.4, hasta que pasó a la 4.0, ahora estamos en la 5.3, ¿vale? Notas de versiones, ¿vale? Para Windows está la 5.3, entiendo. Todos están en la versión 5, están todos, ¿vale? Ahora mismo. La 5.3 será alguna cosita cuando van así saltando de 5.1, 5.2, 5.3 son mejoras mínimas, ¿vale? No son... Eso ahora os diré, a ver, que ahora vamos a mirar aquí, ya os digo... Que... Esto hay que mirarlo porque... Es que os digo que es que cambia... ¿El qué? Mira, lo tienes... Mira, si yo voy bajando aquí... Si yo en la descarga voy bajando aquí por la página, me voy moviendo, tenemos aquí diferentes opciones. ¿Veis? Dice sistemas operativos. Tenemos Linux x64, lo tenemos en diferentes formatos, en dev, en RPM, Linux x86, lo que os he dicho, 32 bits, ¿vale? Luego MacOS lo tenemos en el mismo archivo ejecutable, ¿vale? Que vale tanto para 32 como para 64. Eso cuando le demos doble clic ahí, detecta el procesador y lo coge, ¿vale? Y luego Windows, que sería solamente este, supongo, que el de 32 bits, y luego x86-64, el de 64 bits, ¿vale? Si vamos bajando, pues ahí vamos viendo que están las opciones también, ¿vale? Luego tenemos también otros formatos como TAR, ¿vale?
Y tenemos incluso, si no me equivoco, creo que se pueden descargar hasta las versiones más antiguas, ¿vale? Tenemos por aquí hasta el código fuente, que es lo que os digo. Si queremos meternos a desarrollador y pulir alguna historia, ahí tenemos el código fuente de LibreOffice, ¿vale? Para que ver cómo funciona todo el programa. Y os digo que es libre, software libre, accesible a todos, código abierto. Y así a modo anecdótico, esto os animo a que investiguéis por la página, a que os descarguéis el programa, a que trasteéis con él. Y si no, ya sabéis que tenemos un precioso taller el mes que viene, en el que se explicará con un profesor, ¿vale? Que creo que igual soy yo, no sé. En el que igual se ve, pues bueno, esto a modo más práctico ya con un ordenador delante, porque ahora de momento lo que digo, el fundamento que quería, o el objetivo principal de hoy era hacer una presentación, acercar a la gente qué es LibreOffice, a quien no lo conocía, ¿vale? Y luego lo que os decía, para que veáis que no, la cosa no va, que la cosa va en serio. ¿Quiénes utilizan LibreOffice, por ejemplo? Mirad lo que tenemos aquí. Dice, la Administración de la Comunidad Autónoma de Valencia, dice, en España, dice, ha instalado LibreOffice en 120.000 ordenadores. Una comunidad autónoma, una administración pública. Es decir, con los papeleos tan serios que llevan y demás, y se fían de esto. Hay que fiarse. Es que el programa funciona muy bien. Y lo que os digo, dice, la Administración ha ganado independencia frente a proveedores. Claro, cuando compramos un software de Microsoft, ya nos vinculamos a él, no solo por la licencia, sino también a recibir sus actualizaciones, a estar pendientes, hasta luego, a estar pendientes de, igual hay una vulnerabilidad a que la corrijan, ¿vale? Esto, al ser software libre, hay una comunidad grande, hay usuarios de todo el mundo que pueden, pues bueno, tocarlo, solucionarlo igual más pronto que Microsoft, ¿vale? Y lo que os digo, ha disminuido los gastos en licencias de software privativo. Esto en la Comunidad Autónoma de Valencia, y ahora aquí, como bien habéis dicho por ahí, en Navarra también está entrando. Vale, el ejemplo que he puesto por ahí, que por lo visto ya también ya no es así, en Alemania, lo que os digo, la ciudad de Múnich migró 15.000 ordenadores a LibreOffice, pero ahora por lo visto, por lo que me has comentado por ahí, ya ha dado el paso inverso otra vez, o sea que se ha vuelto a pasar al lado oscuro. Es un ejemplo que en su momento tuvo repercusión, porque todo el mundo a nivel empresarial pues compraba siempre su licencia, mi... Y va, y llegó Múnich y dijo, voy a apostar por el software libre. Pero bueno, ahora ha sido, pues, no sé por qué, exactamente por qué motivo, pero bueno, ha dado. Sí. Es que no es como un... Y ya veis también aquí, a modo... Y ya vemos por aquí, así comentando un poco por encima, que hay 5 o 6 ejemplos, como vemos también aquí. Los vecinos franceses también, dice, utilizan los equipos de trabajo interministerial tal, dice, ejecuta LibreOffice en aproximadamente medio millón de equipos, que no es moco de pavo tampoco. Y es software que se emplea en diversos ministerios como los de energía, defensa, agricultura. Imaginad qué información tiene eso y se fían del software libre, ¿vale? Por eso os digo, software libre ya, eso alguien tenía un concepto distinto, espero que os haya cambiado, ¿vale? La idea que os animéis a entrar en este mundillo, que probéis, que no penséis que porque es gratuito va a ser peor, ni va a ser malo, ni no va a funcionar, ni va a dar errores, y que es una alternativa muy a tener en cuenta, ¿vale? Así que ahora habrá el turno de preguntas. Por mi parte, he contado más o menos todo lo que quería decir. Si tenéis alguna duda antes de marcharnos a casa, tranquilo.